Muchas gracias, Lucero Dámaso. Y me voy a charlar con Raúl Torres, que como le compartimos en nuestras redes sociales, lo tenemos para una segunda entrevista y que nos pueda hablar de esta diputación migrante para la Ciudad de México. Así de que no se vayan, vuelvo en menos de lo que cante un gallo. Les dije que de volada, pim pam, pim pom papas, ¿no? Como decíamos allá en México cuando jugábamos al ¿cómo se llama? Al pim pom papas. Pues ya tenemos ahí a Raúl Torres, como puede ver en la transmisión de Facebook que le estamos compartiendo desde nuestro Facebook Live. Estamos en el 102.1 FM desde Radio Corazón Tropical y vamos a charlar por segunda ocasión, que me encanta tener aquí a Raúl Torres del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy bien, Toño, muchas gracias. Interesantísimo las cápsulas anteriores, de las que incluso te voy a decir cómo lo vamos a aplicar desde la Ciudad de México. A ver, cuéntame, empecemos por ahí. Vámonos pian pianito. Claro, muy bien. Mira, lo que platicábamos era muy cierto. Todo mundo habla solo de la migración a Estados Unidos, pero no entienden que hoy la migración chilanga, en específico a la que voy a hablar hoy, es la que se está dirigiendo hacia Europa y tiene otro nivel adquisitivo, otro nivel de emprendimiento. La demografía es distinta. Claro. Cuando yo hablo de las propuestas principales, como la del Fondo al Migrante en Retorno, por ejemplo, esto aplica para todos los migrantes que pueden regresar el día de mañana a México. Pero te voy a hablar de que, por ejemplo, el caso de una Madeleine que está en París, me decía, yo podría regresar a México, pero yo no sé qué va a pasar cuando yo regrese. Entonces, yo quiero que cuando tú regreses y escuches bienvenido al aeropuerto Benito Juárez, sí, tú ya sepas que esa misma semana tienes entrevistas de trabajo para emprender proyectos con empresas internacionales con sede en México. Es decir, si venías de España, que sepas que puedes entrar en un Iberdrola, Anteca, etcétera, distintas empresas del lugar donde tú estabas antes. ¿Por qué? Porque yo necesito conectar a la red de talentos, que es la principal base de la propuesta que yo tengo rumbo a la Diputación Migrante. Conozco la red global de talentos, la red que tienen los mexicanos en Europa y en España en específico, son los que están emprendiendo. Ahorita escuchábamos a una Viridiana con Finorbox. Eso es la mexicana, eso es el mexicano que están emprendiendo. Claro. Y es cómo conectarlos por si regresan, pero también aquellos que siguen fuera, conectarlos de una manera o en retorno, pero de forma virtual, que tengan a sus proveedores, lo decía también uno de tus patrocinadores de guacal.com, tienen productos directamente de México. Eso es lo que yo quiero, que esta red de mexicanos podamos, desde el centro del mexicano en el exterior, que es mi propuesta fundamental, conectarlos, saber quiénes somos, qué hacemos y qué podemos conectar entre nosotros. Nosotros tenemos que facilitar ese comercio entre nosotros, quitar intermediarios y, a final de cuentas, impulsar tanto el comercio de los productores locales en México como a todos nuestros distribuidores que hoy están en Europa, ¿no? Eso es la clave, y sobre todo saber qué están haciendo de innovación, porque te voy a comentar, la mayor parte de los mexicanos que están en Europa están emprendiendo negocios, están desarrollando proyectos en específicos sociales, medioambientales, que es bien importante en el caso de la Ciudad de México, y hay muchos que están en las mejores universidades en Europa haciendo investigaciones que pueden cambiar al mundo y que están dejando el nombre de México en alto. Oye, Raúl, te quiero preguntar, y si me imagino que te habrás dado cuenta, que de repente desde nuestro gobierno actual, todo lo que se vea hacia afuera de México como que no está interesando. Lo vemos con un presidente que no ha salido más que a Estados Unidos y fue más a huevo que con ganas, que no está reforzando enlaces con otros países, que la política exterior la están haciendo como que a un lado, para todo manda a Marcelo, y que de repente, pues, programas como el de la red global, que a partir de que entró la 4T, pues dejó de tener todo el apoyo financiero con el que se mantenían, que gente que está organizada, pues sigue apostando y queriendo apoyar a México, ahora desde su trinchera, pero que
que no vemos, o sea, como que todo se está canalizando adentro de México y para afuera, todos los que estamos afuera, de repente nos podemos sentir hasta como apestados, porque en algún momento me he sentido como que ya se fue, es que no quería estar aquí, no quiere a México. ¿No lo has sentido? Totalmente. Sí. Fíjate, este gobierno rechaza a aquellos mexicanos que hemos tenido la oportunidad, pero también muchos la necesidad de estar fuera y de dejar tu país. Nadie ha dejado México por gusto. Todo ha sido por necesidad. Pero Raúl, te quiero interrumpir porque a la hora de que se levantan el cuello con la cantidad de remesas que estamos enviando hacia México desde el extranjero, ahí sí se les olvida que somos unos apátridas y que nos largamos, y parece como que el dinero pues fuera recolectado por el mismo gobierno y se lo magnifican y lo agradecen, que dicen, oye, es lana mía. O sea, por un lado me estás diciendo, no quiero que te vayas, pero cuando te regreso dinero dices, oye, qué buena onda, ¿no? Totalmente. Mira, nosotros te mandamos alrededor del 70%, cuando estamos fuera, 70% a nuestras familias en México. Sí. Y la mayor parte de esa remesa en global, no nada más hablo de las de Estados Unidos, sino en general, se gasta inmediatamente. Entonces, te voy a decir, a la hora de gastar, tú ya estás pagando el IVA del 16%. Sí. Estás pagando impuestos en la ciudad o en todo el país, y esos impuestos no se ven reflejados hoy. Desgraciadamente, Andrés Manuel y la 4T no ven este tipo de migración, nos llaman fifí, nos llaman conservadores y todo tipo de despectivo hacia esta comunidad. El siguiente paso, ¿cuál es? Ver la agenda internacional desde lo local, porque las facultades que yo tendré como diputado local van a ser meramente para la ciudad, pero sí se puede bajar a nivel local. Sí puedo hablar directamente a que la Ciudad de México, con el Centro Migrante o Centro Mexicano en el exterior, que es lo que yo quiero impulsar, es justamente desde la Ciudad de México facilitar y que se convierta en un hub de inversión para nuestros mexicanos que hoy están en el extranjero, de todos lados, pero principalmente de la ciudad. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no conectamos a estos mexicanos talentosísimos que están emprendiendo hoy en Europa, el día de mañana, una, o la ciudad se olvida completamente de ellos, o dos, la ciudad se hunde, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en cómo vamos a conectar esta riqueza humana, porque el capital humano del mexicano es increíble. He platicado, me he concentrado mucho en Europa, con mexicanos en Finlandia, en Austria, sí, en Estocolmo, ahora con España, porque realmente los mexicanos están fijando una bandera muy clara y es de emprendimiento, porque si algo tenemos nosotros los mexicanos es que sabemos cómo ideárnoslas para siempre sacar lo nuestro, y eso es el ejemplo. Tú estás siempre contando las historias de éxito, de negocios, de productos y de servicios mexicanos. Es que eso lo tenemos que conectar con la Ciudad de México, que tengamos proveedores directos sin tener que andar terciando, que el centro del mexicano en el exterior, si tú vamos a decir, yo soy Raúl y quiero emprender la migración a España, nadie me dice cómo hacerlo en la forma legal, en lo financiero, etcétera. Lo único que me dicen es, compra tu boleto en Iberia y llega como puedas a Madrid, a Barcelona, a Murcia, donde quieras, y ahí ráscale como puedas, ¿no? Correcto. No, yo lo que quiero es que antes de emprender esa migración, yo ya sepa que hay un Toño, que hay una Viridiana, ¿no? Que hay etcétera de nombres en esta misma red de gente con certificación, que me puede decir, a ver, ¿qué vas a emprender? No, pues es que, ¿sabes qué? Yo traigo lo de los dulces mexicanos, ¿sabes qué? Yo traigo bolsas hechas por productores mexicanos, yo estoy haciendo esta innovación, y entonces puedas conectar una migración mucho más preparada, que es lo que estamos buscando. Y es desde la Ciudad de México, porque desgraciadamente el gobierno federal no lo está haciendo. Y ojo, los hijos de Andrés Manuel estuvieron en España y se la viven en Madrid a cada rato, no, pero pareciera que ellos dejan de ser felices, ¿no? Sí, y se la viven en Estados Unidos y gastan como fifís, pero al padre parece que ahí se le olvida, ¿no? Que hay esa diferencia que él mismo creó. Y dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Y por ese lado, pues, ha sido un dolor de muelas porque pues no predica con el ejemplo. Una cosa que te quiero preguntar, ayer estaba cenando con un amigo, creo que te escribió después de que estábamos en la cena, Ernesto Díaz, que le mandó un abrazo. Sí. Que me decía que una cosa muy importante, por ejemplo, ahora que estuvo la pandemia, pues que de parte de nuestras autoridades consulares y diplomáticas, pues a ellos, pues ahora sí que están en España, rásquense con sus pinches uñas y háganle como puedan. Que como bien dices, ¿no? Que nos podamos seguir también cobijados estando fuera de nuestro país, ¿no? Que esto también tienes tú unas propuestas sobre ello. Por supuesto, mira, desde el Centro Migrante, y luego va a ser mi módulo de atención, como cualquier otro diputado lo tiene, ajá, el mío va a ser virtual para poder llegar a todo el mundo. Pero sobre todo es para que estos mexicanos sientan
que yo sí he vivido en lo que es estar en Europa, el perderte, el no saber hacia dónde, el tener que estirar tus últimos euros, porque lo he vivido, hoy lo viví en Francia, y todo el tiempo que estoy yendo a España es justamente a ver qué temas de innovación podemos aportar. Claro. Y cuando es para los mexicanos que hoy están fuera y que se sienten solos, porque es la verdad, nos llegamos a sentir solos u olvidados, y entonces mejor te tratan los consulados de otros países, ¿no?, que pueden ser hermanos a México, que el propio. Sí. Entonces, ¿yo qué te propongo? Desde este módulo de atención que va a ser virtual, conectarte directamente con lo que son los servicios en México. Necesitamos que desde la sociedad civil, conectar a distintas organizaciones en México con sus pares en Europa, ¿para qué? Para que el momento en que tú tengas una necesidad, yo te pueda dar una respuesta. A lo mejor no es una respuesta que pueda solucionar gobierno como tal, pero sí la pueden solucionar algunas otras organizaciones en las que yo te diga, ¿sabes qué? Te recortaron el tema del CONACYT para seguir estudiando, ¿no? Que es el caso de muchos jóvenes que están estudiando en Europa. Bueno, el CONACYT es una facultad federal, pero sí te puedo conectar, por ejemplo, con organizaciones como Carolina, etcétera, que están en España, y decirte, busca, porque es un mexicano talentoso y necesita apoyo. Eso sí pasa, desgraciadamente, no tenemos esa red. Oye, Raúl, el CONACYT ahora solo te ayuda si eres John Ackerman y quieres andar buscando sí. memes. Me pareció una toma de pelo que el CONACYT le ha cortado dinero. La primera invitada que tuvimos habla de ello, que para investigación, para ciencia, se ha cortado mucho dinero al CONACYT. Y ahora le dan 6 millones de pesos para que se ponga a investigar memes que hay en la red. O sea, ese tipo de cosas es que son inauditas. Es increíble lo que ha hecho este gobierno. Sí. Y mira, ahorita estaba viendo yo las noticias y traté de contactar a una familia de mexicanos que están en Israel con el tema de los bombardeos, por ¿no? ejemplo, que hicieron muy famosos en redes. Sí. Y dices, oye, y son de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Por qué? Porque la familia que se quedó aquí pues está sufriendo simplemente que no se puede ni conectar con ellos, ¿no? Claro. Entonces, ya es un tema de si el gobierno no lo está haciendo a nivel gobierno federal, vamos a hacerlo desde la sociedad civil, y yo lo que voy a hacer es dar el andamiaje legal, o sea, para que también, eso te lo miento, lo tengo que decir, cuando llegan las fundaciones y las organizaciones internacionales, te dicen, es que no confío tanto en las instituciones mexicanas porque son corruptas, y están diciendo la verdad. Sí. Porque no son transparentes. Entonces, yo tengo que dar un andamiaje legal con estándares europeos, que son los más altos, para que cuando lleguen verdaderas aportaciones desde el sector privado y de las fundaciones, puedan decir, mira, vamos con el centro migrante o el centro mexicano en el exterior, para que ahí sí se pueden manejar los recursos y apoyar a los demás mexicanos. Yo tengo que conectar a esta migración. Esta migración es la más preparada, y conforme empieza a avanzar, también te voy a hablar de la segunda generación. El caso de los Estados Unidos ya tiene hasta una tercera, pero en el caso de Europa empieza, la primera generación es mucho más adelantada en cuestión económico, educativo, pero ya viene una segunda generación que también tenemos que hablar de ella y casi nadie lo habla. Esa segunda generación que nacen ya en España, pero también te voy a hablar de los que nacen en Francia, de los que nacen en Alemania y que no son güeritos de apellido europeo, ¿no? Que se siguen apellidando Hernández o que se apellidan Gutiérrez y que es difícil pronunciar su apellido en Suecia, en Austria. Esa segunda generación, la cual se siente lejos de México, pero no acaba de empatar directamente en Europa. Correcto. Porque incluso dentro de las minorías, pues es la menor, a diferencia de la de Estados Unidos, que es la más grande. Cuando uno entiende cómo funciona Europa, entonces podemos ver qué vamos a hacer. Pero esa segunda generación van a estar sumamente preparadas. Nosotros tenemos que entender que ese niño o niña ya van a ser hablando alemán, francés, italiano, con una visión plenamente de primer mundo desde el día uno que nace. Y entonces es ver cómo vamos a ocupar ese capital humano, a lo mejor ya no directamente en México porque viven en Europa, pero sí, el COVID nos ha enseñado, las fronteras se rompen, ya todo es live stream, hoy puedo estar contigo, incluso yo estando en México y tú estando en España. Eso es lo que yo quiero, ver la migración hacia futuro, porque la tendencia hoy es que muchos mexicanos empiezan a ir a Europa y empiezan a dejar de ver Estados Unidos como la puerta. ¿Por qué? Porque hay muchos en contra de irte a Estados Unidos, el idioma, el tema muchas veces del racismo, etcétera. Pero hoy muchos están invirtiendo. Lo decía tu patrocinador anterior de Fictur, muchos mexicanos hoy están buscando dónde meter capital a México. Y hay zonas de Madrid que si tú las ves cómo han crecido, por ejemplo, ahí en el barrio de Salamanca, que empieza a llegar capital mexicano a cada rato. Sí, bueno, claro. Pues ni modo, eso tenemos que hacerlo. Y qué mejor que lo cachen otros mexicanos allá. Sí, si yo puedo ayudar a otro mexicano con esta red, eureka, ya lo logramos. Ahora tuvimos la oportunidad de un acierto que veo yo, de entre todas las cosas que de repente llaman la atención de nuestro gobierno,
pues el fomento al turismo sigue siendo prioridad, y qué bueno que ahora tuvieron la oportunidad de asistir a este Fitur 2021 y pues esa apertura de los estados, ¿no? De venir a captar negocio a manera de seguir invirtiendo en algo que es bien conocido, que trae garantía a futuro. Vimos a muchos paisanos, como bien dices, pues esperando, ¿no? Y con esa incertidumbre de, ¿y si vamos a México? ¿Qué va a pasar en México en los próximos 3 años, ¿no? Totalmente. Sí. Fíjate que lo decía Citibanamex. Sí. Si el 6 de junio Morena gana la mayoría, está pronosticado ya que se devalúe la moneda. Sí. Y no podemos estar aguantando devaluación tras devaluación, porque entonces tu dinero deja de valer a cada rato y quienes estamos fuera tenemos que mandar más a nuestras familias. Claro. Eso es muy claro. Hoy las tendencias en la Ciudad de México y en el voto extranjero se empiezan a inclinar hacia un voto útil, en las que el Partido de Acción Nacional empieza a ser ese que le puede ganar a Morena, porque las cosas van muy mal en la ciudad. En alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, empiezan a salir la marca azul y empieza a decirle a Morena, ¿sabes qué? Lo estás haciendo muy mal. Y no digo que seamos el mejor, porque no lo somos y siempre lo comento, pero somos hoy la opción para poder detenerlo. El voto en el extranjero, no tenemos alianza, cada partido va por separado. Hoy las encuestas nos ponen ya nuestras mediciones en un tú a tú con la gente de Morena, y es lo que le pedimos a la gente, que confíen en nosotros, porque traemos la agenda internacional de lo que sí podemos hacer. No vamos a llegar con el caso de Morena, que ofrece el tema de braceros cuando fue de hace 40 años en Estados Unidos, y cuando para el resto del mundo eso no existe. No, he tenido la oportunidad de revisar por ahí la plataforma. Como bien dices, están muy enfocados a todos los que viven en Estados Unidos, más hacia el tema de remesas, sobre todo, que le están apostando a eso para seguir aplaudiéndolas, y pues al resto de la comunidad, pues como que dejándola a un lado. Raúl, te agradezco mucho que nos hayas vuelto a atender esta entrevista. Recuerda que esta es tu casa. Mucha suerte. A partir de hoy ya se puede hacer el voto electrónico para que lo tomen en cuenta. Así es. Y pues Raúl Torres, una opción del Blanquiazul para que usted que se registró y tiene intención de votar desde la Ciudad de México, pues lo pueda hacer por el candidato que usted elija. Y ahora pues Raúl estuvo muy preocupado de poderse en contacto con nuestra comunidad europea, y te lo agradezco mucho que pues hayas volteado para acá y que con esto muestras que no nos olvidas, que estamos presentes, aunque seamos pocos. Toño, para mí es muy importante Europa. Viví en Europa, sé lo que es ser migrante en Europa y entiendo el capital humano que tenemos los mexicanos allá. Por eso les digo que en esta elección, que ya empezaron a votar desde ayer, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, que nos den esa confianza. A lo mejor no es por el partido como tal, pero sí por un servidor, porque lo primero que voy a hacer es arrancar mesas de trabajo yéndome para Europa, porque ahí están los cerebros que nos van a ayudar, una, a crecer la red global, y dos, a que la Ciudad de México pueda salir del hoyo en el que se encuentra hoy. Desde luego, pues mucho éxito, Raúl. Ya queda, ¿qué? Un par de semanas para la votación, y pues síguele como vas. Estás trabajando duro, te estás viendo y promoviendo muy bien, y que la gente pues cada vez se va sumando porque va confiando en lo que le estás proponiendo, temas que son una realidad, que no quedan solo en promesas, y pues mucha suerte y mucho éxito, Raúl. Muchas gracias y que tengan excelente día por allá, y gracias por la oportunidad. Gracias, un abrazo. Raúl Torres, candidato del Partido Acción Nacional para la Diputación Migrante de la Ciudad de México. Bueno, así que el voto chilango a todo lo que da. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Espero que la próxima entrevista ya sea para darte el enhorabuena, ¿eh? Vas a ver que sí. Hasta luego. Gracias, Mike.